Asunto lo tratamos ayer y también quiero aprovechar para decir que le tengo toda la confianza, porque se malinterpretó. No se malinterpretó, es que pues yo lo dije de una manera un poco fuerte. La política, entre otras cosas, es equilibrar la pasión y la razón. Y quienes nacemos en el trópico, como ustedes de Colima, los tabasqueños, a veces nos sale la pasión. Pero lo mejor es el equilibrio. Entonces ayer, como lo dije, se pensó que era un regaño al secretario de Salud, que es una gente extraordinaria. Se formó desde joven como los médicos de antes. Además, fue escalando y es una eminencia, Premio Nacional de Ciencias, reconocido mundialmente. Y además, hombre bueno, honesto, de convicciones. Pero también necesitamos que no falten las medicinas. ¿Cómo es posible, pues, que llegue la Sabrita o las aguas industrializadas hasta la comunidad más apartada? ¿Cómo no vamos hacer llegar las medicinas, todas, si hay presupuesto suficiente, si ya se resolvió el problema del monopolio que existía, de que no se le podía comprar más que a 10 empresas que vendían 100 mil millones de pesos al año de medicinas al gobierno? Eso se terminó. No se podía comprar medicinas en el extranjero. Se reformó la ley y podemos comprar las medicinas en cualquier país del mundo. Entonces, no debe de haber ninguna excusa para tener todos los medicamentos gratuitos, porque nos alcanza para entregar medicamentos gratuitos a todo el pueblo con el mismo presupuesto de antes. Entonces es un asunto de eficiencia, de aplicarnos, que no falten los medicamentos. Y es un compromiso, y vamos a seguir, y vamos a seguir. Ya saben, yo soy perseverante, estoy terco, no se me olvidan las cosas.